Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos acá nuevamente en nuestro ciclo de... Ahí está Benjamín. En nuestro ciclo de conferencias asociadas a lo que es la promoción de la actividad de investigación y de los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Nosotros tenemos ya... esta es la charla número 7 de un ciclo de 8, así que ya se nos va acabando. El próximo jueves es la última. Y hoy día tenemos una gran invitada, quien es Francisca Fernández Droguet, que se tituló de antropóloga en la Academia de Humanismo Cristiano, pero después es doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha trabajado con muchas cosas y tiene varios proyectos de la línea de ANID, ya ganados y ejecutados, y ha trabajado fundamentalmente en las líneas de investigación relacionadas a estudios andinos, antropología jurídica y peritaje, género y etnicidad, conflictos socioambientales, ecofeminismo. Ella no solo es una investigadora y docente de la Escuela de Antropología, sino también es alguien que ejerce un poco la práctica en relación a todos estos temas que está trabajando. Está vinculada y ha dirigido estos movimientos por el agua, ha estado trabajando, yo la he visto muchas veces en lo que son los bailes que se hacen en muchos lugares, que tienen que ver con los bailes andinos. Y está vinculada a todo este movimiento también de lo andino en Santiago, en la región metropolitana, que es muy interesante. Entonces, tiene una larga trayectoria de muchas cosas, pero este campo en particular, que es el de peritaje, es una línea que se hacía necesaria desde hace mucho tiempo en la antropología chilena, se hacía necesario en el ámbito latinoamericano, y a partir de los vínculos que ella ha tenido con la red latinoamericana de antropología jurídica, el relajo, y con muchas otras actividades que ella realiza, y realizando práctica como perita judicial en diversas instancias, yo creo que debe ser una de las personas que más conoce hoy día de lo que es este campo del peritaje sociocultural, así que es una muy buena noticia, creo yo, para los que pretenden trabajar o abordar temas como estos, el poder estar en presencia de esta charla. Así que te damos la bienvenida, Francisca, y qué bueno que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Ahí Luis dio algunas características importantes. Quizás creo que lo que más puedo destacar en este camino, andar respecto al peritaje sociocultural que vamos justamente hoy día a hablar, tiene que ver con mi rol como perita en la Defensoría Penal Pública, ya cumpliendo 10 años en esa labor. De hecho, me incorporo a realizar peritajes antropológicos con quien hoy es una convencional, Manuel Arroyo, fue con quien primero empecé a hacer peritajes en Waimapu, pero justamente mi trabajo más en términos antropológicos ha sido con comunidades aymaras, quechuas, pero no solo el norte de Chile, y ahí vamos a ver cómo el peritaje, si bien ha sido un instrumento muy importante de la Defensoría Indígena, de la Defensoría Penal Pública, hoy está siendo un gran eje de trabajo también con comunidades migrantes. De hecho, creo que cada vez más hago trabajo respecto a pueblos migrantes aymaras, quechuas, de Perú, Bolivia, quichua, de Ecuador, y poco a poco también incorporando afro. Ya he desarrollado 2 peritajes afrocolombianos, justamente incorporando este eje de diversidad, así como también otros temas como género, comunidad de Rastafari. Bueno, ahí voy a ir contando un poco. Siempre me interesa situar, espérense un segundo, que cuando hablamos de peritaje, en general se usan distintas categorías: peritaje antropológico, peritaje sociocultural. Tiene que ver con cómo nosotros consideramos el contexto social y cultural de imputados e imputadas. Y eso es súper importante. El trabajo de peritaje implica un proceso de judicialización, tanto de un sujeto como de una causa.
y en Chile en general, además, es de un sujeto indígena o de una causa indígena. Sin embargo, como les acabo de señalar, un peritaje sociocultural o antropológico tiene la principal característica de justamente situar el contexto cultural del imputado o la imputada como parte de la teoría del caso, para entender las dinámicas, para justificar la inocencia, o, por ejemplo, si la persona es culpable de algún elemento penal, para ver que justamente haya, podríamos decir, una suerte de penalidad, pero resguardando las prácticas culturales. Y en ese sentido, obviamente que ha sido una herramienta de gran visibilización respecto a los casos de los pueblos originarios. Sin embargo, vuelvo a insistir, hoy, por ejemplo, cada vez más trabajo ámbitos de violencia de género, donde justamente hago una caracterización cultural de la violencia hacia las mujeres, niñas, disidencia, o los contextos de parricidio, donde hay una historia de violencia hacia las mujeres, donde se repiten ciertos patrones culturales de esas violencias. Y en el caso de Rastafari, por ejemplo, tuve dos peritajes que hice en términos del consumo de la marihuana en una perspectiva cultural, cómo ese consumo estaba dado no en un consumo recreativo, sino cultural, religioso, y ahí vamos utilizando herramientas de la antropología como la etnografía, la historia de vida, para justamente caracterizar al imputado o la imputada, para insumar a la teoría del caso, que sería como el fundamento que el defensor o la defensora da, para dar una perspectiva intercultural al caso o a la causa. Siempre digo, ¿por qué lo nombramos peritaje sociocultural y no peritaje antropológico? Si bien los peritajes en esta caracterización cultural los realizamos sobre todo antropólogas y antropólogos, hay una serie de investigadoras, autores latinoamericanos, que les gusta más hablar de peritaje sociocultural. ¿En qué sentido? Primero, tomar que distintas ciencias sociales posibilitan esta caracterización. De hecho, la Defensoría Penal Pública, quienes trabajamos en la línea de defensa indígena, somos antropólogas, antropólogos, historiadores, arqueólogas, arqueólogos que hemos trabajado en conjunto por un caso, pero también en países como México y Guatemala, las pericias también lo hacen facilitadores y facilitadoras interculturales, que son personas de las propias comunidades indígenas con herramientas metodológicas que pueden ser la pericia sin tener el título profesional. Es más, hay casos muy interesantes en Guatemala de autoridades originarias con herramientas metodológicas que realizan la pericia. Entonces, la pericia sociocultural nos amplía la posibilidad, tanto desde el oficio antropológico, pero desde otras ciencias sociales, así como también de las propias comunidades en la realización de estas pericias. Que ojo, ustedes sabrán que peritaje significa especialidad. Yo soy perito en especialista. Es un documento de especialización. Que ojo, en Chile es una especialización dada en ámbitos profesionales. Para ser perito y perita, nos tenemos que inscribir en la Defensoría Penal Pública, y en esta inscripción de la Defensoría, tú tienes que tener un oficio vinculado a ese peritaje. Peritaje antropológico, antropólogo. Peritaje social, trabajadora social o sociólogo. Pero como les decía, en otras experiencias latinoamericanas muy interesantes, hay gente desde la facilitación intercultural y desde su condición de autoridad que también realizan peritaje. Entonces eso es bien interesante, y que justamente, bueno, la invitación es a sumarse a este magíster para conocer las distintas experiencias que hay ahí. Entonces, nuestro rol es caracterizar o reconfigurar el escenario sociocultural. Y en ese sentido, obviamente, hay todo un ejercicio muy descriptivo de las prácticas culturales, de saberes, sentires, dinámicas sociales, dinámicas religiosas, económicas, políticas, pero siempre en clave de una traducción intercultural, por decirlo así, pero una traducción que es mutua. Traducir a los jueces esas prácticas culturales para generar un contexto de entendimiento intercultural, pero también a la inversa. Traducir a lo imputado o la imputada el contexto legal, el derecho positivo, el contexto, casi la performance de los tribunales, para que entiendan también el lenguaje y la propia dinámica. Entonces podríamos decir que la pericia, si bien es un instrumento que se usa desde el ámbito jurídico y en Chile judicial, también es una herramienta que hemos posibilitado para que imputados e imputadas, indígenas, afro, migrantes o desde ámbitos de violencia, puedan también situar cuál es el contexto de significados que es qué es el espacio del tribunal, qué es el espacio del juicio, qué es el espacio de la judicialización de su causa. ¿Por qué les doy énfasis en algo? En Chile los peritajes socioculturales
formalmente se generan a través de esta reforma del sistema procesal penal desde el 2001 hacia adelante, y se da sobre todo en la defensa. O sea, las pericias o los peritajes socioculturales son algo que se solicita desde la Defensoría Penal Pública, que emerge en esta nueva configuración del sistema judicial. Sin embargo, en otros países es una herramienta que utiliza tanto la Fiscalía como la defensa. De hecho, nos pasó una vez un encuentro con compañeros y compañeras de Colombia, peritos y peritas, que decían que al revés, allá era Fiscalía quien más utilizaba las herramientas del peritaje. Si bien acá formalmente es la Defensoría Penal Pública la que tiene un ítem asociado a la solicitud de peritaje, Fiscalía ha solicitado pericias, son pocos casos, pero se han solicitado pericias antropológicas. Hay casos muy puntuales que se han contrastado dos pericias antropológicas y un caso súper interesante de una acusación de una familia otavaleña en Magallanes acusada de trata de personas respecto a niñas y jóvenes otavaleñas. Y ahí hubo una pericia tanto de la defensa de esos imputados, así como quienes hacían la acusación, que fue un Instituto Nacional de Derecho Humano, una pericia. Y creo que la única experiencia concreta que han habido dos pericias socioculturales, y en este caso antropológicas, debatiendo sobre el mismo caso. Una desde una perspectiva de reciprocidad, hay ni compromiso familiar de por qué estas niñas y adolescentes trabajaban con esa familia migrante, y otra de una perspectiva de género. Cómo veíamos violencia, trata de personas, situaciones de poder. Entonces, súper interesante, dialogando dos peritajes antropológicos. Entonces, lo primero, obviamente, que reconocer esto como un instrumento que valora otros derechos dentro del derecho positivo formal. El derecho indígena, en su momento también fue la noción de derecho constitucionario. Hoy más bien hace tiempo que hablamos más de derecho propio, cómo las comunidades y los pueblos tienen sus propios sistemas normativos, por eso viene el derecho propio mapuche, el derecho propio aymara, pero también podríamos hablar del derecho propio rastafari, con esos elementos, y además en un contexto de una categoría que si bien hoy no lo voy a trabajar, pero sí va a ser un gran enfoque que vamos a tener como propuesta para pensar este magíster y pensar en realidad el trabajo y el abordaje entre esta intersección entre antropología, sociología, trabajo social y derecho, que es pluralismo jurídico, que está muy en sintonía con interculturalidad y plurinacionalidad, que son temas tan importantes hoy en el debate constituyente, por ejemplo. Pluralismo jurídico es simplemente reconocer la coexistencia de distintos sistemas normativos en un territorio, en un Estado-nación. Ojo, ese reconocer implica también reconocer jerarquía. El derecho positivo, que además si uno hace una historia del derecho, el derecho romano, bueno, los que son abogados y abogados que han estudiado ciencias jurídicas, el derecho positivo es un derecho que se constituye desde la modernidad, pero tomando elementos como el derecho romano, como el derecho válido. Y el pluralismo jurídico es decir, no, coexisten otras formas de derecho, otro tipo de sistema normativo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esa coexistencia que está dada por pueblos originarios, afro, sectores migrantes, son sistemas normativos dados en la oralidad. Y el derecho positivo ha tendido a privilegiar lo legal y la configuración de leyes desde la escritura. Y ahí ya vamos a ver una primera tensión, oralidad versus escritura, la tensión de ese pluralismo jurídico. Dos elementos que vamos a ir debatiendo más adelante, pero que quería darles algunas indicaciones. Entonces, obviamente el peritaje sociocultural va a tener una mayor cercanía con lo que es el peritaje antropológico, antropólogo y antropóloga realizando peritaje. Pero vuelvo a insistir, y por lo menos es mi apuesta, otros oficios, otras profesiones, así como también roles de mediación y de facilitación intercultural, pueden cumplir un rol fundamental. Yo siempre cuento, yo trabajo hace alrededor de, bueno, varios años, sobre todo en la Defensoría Penal Pública, he trabajado de Arica, Iquique y Calama. O sea, es proporcional a la cantidad de peritaje. También he hecho en Temuco, en Santiago, en Valparaíso, en Rancagua. Pero yo diría que soy del staff permanente de Arica, y para mí la persona fundamental y clave en este proceso ha sido Inés Flores, que es aymara, que ha sido además, ha hecho su taqui, su camino como autoridad originaria, y que para mí es la... Su rol de facilitación es el eje central para el peritaje. Más bien yo doy las herramientas desde la antropología, desde las ciencias sociales, pero ahí la facilitación intercultural es la base de un buen trabajo. Si bien lo que vamos a ver hoy, el ejercicio de peritaje antropológico, pareciera en clave individual,
El peritaje sociocultural está dado con un buen equipo de trabajo con los defensores, con la facilitación intercultural, obviamente con quien estamos oficiando esta práctica, pero también con las autoridades, con las comunidades y las organizaciones. O sea, acá es un trabajo colaborativo y grupal muy relevante. Entonces, pero obviamente acá quiero hacer un camino, de dónde toma cada vez más importancia, obviamente, antropología jurídica. ¿Van a escuchar autoras, autores que hablan de antropología del derecho? Bueno, ahí podemos hacer alguna diferenciación. La antropología del derecho tendió a ser más desde una formalidad del derecho, y la antropología jurídica más bien ha entendido que los pueblos se han constituido siempre desde sistemas jurídicos. De hecho, los grandes investigadores y la gran investigadora de antropología, podríamos decir que hacían antropología jurídica, porque explicaban las normas culturales, las pautas de comportamiento que configuraban cultura. Entonces, bueno, obviamente acá hay un gran trabajo en la etnografía, el estudio descriptivo, interpretativo de las dinámicas sociales, culturales, territoriales, y además del estudio del derecho. Y obviamente el primer gran eje que entramos en conflicto fue con lo llamado positivismo jurídico, esta idea que hay normas formales, que lo impone el Estado, que sería el derecho válido, y que en el fondo opacó e invisibilizó que los pueblos también tenían sus propias formas de construcción jurídica. Entonces, la antropología jurídica nos posibilitó el estudio de los sistemas jurídicos en este gran marco, que son las normas, las pautas de comportamiento, y donde los pueblos, las comunidades con sus distintos haceres y saberes, fueron configurando leyes, sanciones y estructura social en términos de esas normas. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Cuál es la diferencia? Que esa normatividad en el campo del derecho positivo, moderno, el derecho, podríamos llamar, universal, el que se nos impone, el que habitamos, es escrito. La ley está dada por ejemplo, acá un código penal, un código civil, todo instrumento que yo pueda ver. Revisar, en cambio, desde ciertas prácticas del pueblo, donde se privilegia lo oral, esos sistemas de conocimiento están dados en la memoria ancestral, en la oralidad y en la figura de la autoridad originaria. Entonces, la primera gran tensión que vamos a entrar en peritaje sociocultural, que hasta el día de hoy, ojo, esta tensión entre universalismo versus particularismo. A ver, universalismo, aunque suene contradictorio, muchas veces cuando realizamos peritaje, y para la teoría del caso, que es fundamentar, por ejemplo, la inocencia o fundamentar la disminución de la pena, porque habían elementos culturales que ahí están interviniendo en una situación penal, es que se utilizan herramientas universales como el convenio 169 de la OIT, que, o sea, en este caso no es universal, hay una particularidad, pero previo a eso se utilizaba mucho la Declaración de los Derechos Humanos, y ahí veíamos ciertas contradicciones, porque muchas veces esas herramientas universales, más que ayudar, perjudicaban. ¿Por qué? Primero, porque, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos Universales tiende a privilegiar un individuo, tiende a privilegiar propiedad privada, y tiende a privilegiar una noción moderna de la configuración de los derechos. Entonces, si bien muchas veces nosotras y nosotros utilizamos el campo del derecho internacional en el marco de los derechos humanos, no tienen esta perspectiva que sí nos han ido entregando, por ejemplo, desde una mirada más particular situada, la defensa desde los derechos indígenas o la noción que yo decía de derecho propio. Sin embargo, antes que eso, y muy bien trabajado por autores como Rodolfo Stabenhagen, encargado justamente por lo originario de Naciones Unidas, fue la noción de derecho consuetudinario, que fue como, podríamos decir, el primer momento que va tomando más relevancia esta noción, y que en el fondo, en el derecho consuetudinario, vamos a ver más adelante, va a estar asociado al término de uso y costumbre, que fue el primer nivel de reconocimiento, pero siempre, y ahí está el pero, superditado al derecho nacional, al derecho concebido como mayor. Siempre el derecho consuetudinario va a ser un anexo, una posibilidad de reconocimiento, sin duda, pero en una relación absolutamente jerárquica, no en esta condición que hablábamos más bien de pluralismo jurídico. Entonces, bueno, temas de diversidad cultural, relativismo cultural, cómo entendemos los pueblos desde su propia particularidad, desde su propia historia, desde sus propias dinámicas sociales, y este elemento de lo escrito y lo oral van a ser algo que vamos a ver permanentemente en el ámbito del peritaje, justamente en estas tensiones. Entonces, como les decía, está la antropología del derecho o la antropología jurídica,
que se hizo mucho un análisis comparativo de jurisprudencia o la comparación de normas legales, uso y costumbre, después con un gran énfasis hacia los sistemas jurídicos, los pueblos originarios, en esta clave que yo les decía, derecho constitucionario, y cómo estos tenían una expresión, que estos usos y costumbres devenían una expresión legal escrita. O sea, no hay que olvidar, si bien el derecho constitucionario reconoce la oralidad como la fuente de los usos y las costumbres, la dificultad es que justamente para tener validez en el debate del derecho positivo, el mayor, el derecho estatal, tenía que traducirse en legalidad escrita. Y ahí, nuevamente, vuelvo a señalar mucho este tema de las brechas. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que también tuvimos un problema en esta genealogía que le estoy tratando de realizar de la antropología jurídica o del derecho, es que se veía casi el derecho constitucionario como algo estático, permanente, como esta visión que tanto se repite al día de hoy, ojo, vamos a ver ejemplos que son dramáticos, que como el sistema judicial tiende a reificar un esencialismo de lo que son los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces acá, aunque suene desde la obviedad absoluta que el derecho constitucionario no es estático, sin duda se entendió muchas veces como una dimensión absolutamente esencialista, donde los derechos indígenas, de cierta forma, derechos constitucionarios, se hacía un listado de esos derechos, y después de ese listado de derechos se veía cuáles se aplicaban, cuáles eran permanentes. Ojo, lo que no implica que siempre se ha hecho un ejercicio muy relevante, y esto lo insisto, de sí ver reiteración y conciencia de ese derecho. O sea, para acercarnos a la figura de derecho constitucionario, eso eran dos herramientas fundamentales. Pero un segundo, que tengo uno de mis perros que no ha parado de ladrar. Espérenme. Más bien están todos ladrando, así que los hice ingresar. Bueno, entonces, ¿qué es importante en este ámbito? Que primero, todo derecho en sí cambia. Hay contexto histórico, hay condiciones sociales que generan estas transformaciones que son permanentes. Entonces, suena súper complejo, pero una de las grandes luchas que tenemos que hacer en el peritaje sociocultural permanente es dar cuenta de esas transformaciones, de esa movilidad, de esa característica situada. O sea, siempre tenemos que trabajar contra la esencialización permanente a que se le hace a la figura, que me parece súper riesgosa, de los imputados y los imputadas indígenas. Y no les miento, después vamos a ver el ejemplo. O sea, en muchos casos se justifica el no realizaje de peritaje o de defensa indígena porque el indígena supuestamente no habla, o sea, ha perdido su realidad como indígena porque no habla su lengua. Tenemos un caso más dramático, que una de las causas indígenas quería desprestigiar esa condición indígena porque la persona había hecho acusaciones en la inspección del trabajo. Entonces dijeron, bueno, o vamos a ver el caso que había Blas, uno lo argumento para su condición de no indígena o de defensa era que usaba toallas higiénicas. O sea, imagínense, por favor, la visión, o sea, realmente troglodita de lo que podría ser esta relación esencialista. Entonces, eso va a ser un elemento constante de debate en los peritajes socioculturales. Entonces, y no hay que olvidar algo que es muy esencial. Toda ley es una construcción y un fenómeno cultural. Y eso me parece absolutamente relevante y no perder ese horizonte. Responde a dinámicas de poder, responde a contextos sociales, políticos, económicos, responde a grupos que han ido estableciendo ciertos horizontes de lo que entienden por la legalidad. Y por eso muchas veces, bueno, no quisiera nombrarlo, pero Kast, por ejemplo, en una de sus grandes defensas, José Antonio Kast, planteaba, bueno, porque eso es ley, como si fuese algo estático, dado, supra, que fuera inamovible. La ley es una construcción cultural y social, y por ende puede ser absolutamente transformado. Y eso me parece justamente que es algo que nos viene a enseñar fuertemente este elemento del ideario pluralismo jurídico. Entonces son, bueno, temas importantes que pareciera que no fueran evidentes, que se abordan en toda esta dimensión del peritaje sociocultural. A ver, entonces aquí venimos con, bueno, ¿cuál es el uso que podemos hacer respecto al peritaje sociocultural? Nosotros siempre decimos dos cosas.
Uno es el uso específico que se le ha hecho a la defensa especializada, vuelvo a insistir, indígena, afro, migrante, también hacemos peritaje en términos rurales, peritaje en términos de género, o sea, quiero insistir en esa gran gama de posibilidades. Hoy para la exposición estoy más bien trabajando el foco indígena, pero insisto que está toda esta posibilidad. Pero otro elemento que nosotros decimos que es un insumo para pensar la interculturalidad, un insumo para repensar el Estado y la relación con la diversidad. Entonces tienes el peritaje para el uso específico, la defensa, pero tienes el peritaje sociocultural para pensar la política pública, para pensar las tensiones entre los distintos actores y que en el fondo tiene que ver con la línea más bien de investigación respecto a estos temas. Por ejemplo, de una arista que hace rato también estoy trabajando, pero no he hecho, creo que he hecho solo una pericia, es sobre derechos de la naturaleza, que es una reivindicación de los movimientos socioambientales y también de los pueblos originarios y afro, pero que no hemos tenido pericia específica. Sin embargo, me tocó hacer un peritaje donde hice una caracterización del agua como entidad sagrada y de ahí incorporé elementos de los derechos de la naturaleza, como en Colombia se reconoció al río Magdalena como una sujeta de derecho, que es bien interesante. Entonces, ahí hay una arista, vuelvo a insistir, el uso en la defensa. Y el otro caso es cómo yo pienso e insumo para reivindicaciones interculturales, plurinacionales, la relación con el Estado, que tiene este campo. Entonces tenemos el campo del ejercicio, pero también el campo reflexivo, investigativo. Creo súper relevante contar que no es solo que hacemos peritaje, sino también que pensamos estas otras dimensiones de la política. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que el peritaje es una herramienta que utilizan las defensores y defensoras. Ojo, ellos tienen que solicitarlo. Muchas veces quienes lo solicitan son los facilitadores y facilitadores interculturales, quienes tienen más herramientas para decir, sí, este caso podemos generarlo desde nuestra defensa especializada, y que implica tener presente el contexto del entorno cultural al cual pertenece y que tenga pertinencia al realizar una defensa especializada, y donde la perspectiva cultural del imputado al imputado va a ser fundamental para entender los hechos y la valoración de los hechos que se le está imputando. Y ojo, que también hay figuras bien interesantes como la mediación. El peritaje sociocultural, tanto desde la antropología como el trabajo social, por ejemplo, en Gualmapu, en Temuco, se ha hecho mucho de mediación entre comunidades mapuches, que es bien interesante. Por ejemplo, mediación entre lindero de tierras, mediación entre conflictos familiares. Ojo, en casos de BIF, violencia intrafamiliar, también se han hecho mediaciones familiares con usos de peritajes socioculturales para entender. Ojo, no fundamental, no estamos diciendo, acá yo estoy sosteniendo que, por ejemplo, habían casos de violencia intrafamiliar, que justamente ahí habían ciertos conflictos con CERNAM, y se los planteaba, que era bien interesante, CERNAM, un conflicto con la perspectiva intercultural, porque CERNAM nos decía, no hay ninguna justificación cultural que implica la agresión hacia una mujer mapuche. Y nosotros decíamos, no estamos, no hay justificación. Lo que estamos diciendo acá, primero que hay que entender el contexto cultural, no es para justificarlo, sino entender el marco donde se genera la violencia. Y segundo, es cómo nosotros tomamos medidas distintas considerando perspectivas culturales, donde muchas mujeres, muchas lamien, no querían acusar porque justamente dentro del eje familiar era fundamental seguir siendo pareja. Entonces, ¿cómo generábamos una mediación incorporando que la mujer estaba viviendo una situación de violencia, pero incorporando la resolución en clave mapuche? Por ejemplo, me ha tocado, por lo menos he hecho como algo, esas cosas que se dan. Hice tres peritajes en San Pedro de Totora, una comunidad pequeña en Bolivia, en frontera con Chile. Y que ahí es bien interesante porque tiene que ver con una figura distinta de cómo abordar el DIF. En los contextos aymara, existen los padrinos de matrimonio. Que tiene esta padrina en el matrimonio, en esta dualidad tan importante que es el Chachahuarmi, y cuando hay conflictos como la violencia, son los padrinos de matrimonio quienes tratan de resolver, justamente, obviamente, haciendo atención al hecho negativo, a que es un hecho de violencia, pero tratando de resolverlo en clave aymara. Cuando los padrinos no podían resolver esta situación de violencia, pasaban a las autoridades originarias. Y cuando las autoridades originarias ya no podían contener esta situación y la violencia se repetía, ellos pasaban el caso a la Defensoría de la Mujer en Bolivia. Entonces era muy interesante cómo ellos desde una perspectiva
de sus propias prácticas de cómo resolver el conflicto, ellos después llegaban a un organismo del Estado, como era la Defensoría de la Mujer, a presentar el caso de la violencia intrafamiliar. Pero ahí hay pertinencia respecto a la pertinencia familiar comunitaria de cómo era el abordaje. Y ojo, buscando penalizar. No estamos diciendo que acá querían, no, en este caso el hombre acusado, que él no tuviera, podríamos decir, ninguna relación, o más bien se quería ver su inocencia. No, lo que se estaba luchando es que la penalización de la causa fuese pensada desde prácticas interculturales. Ojo, esto no está excepto de contradicciones, sin duda. Me acuerdo de un caso también emblemático que yo no tuve, pero me contaron, de pericia, fue justamente una familia islámica en la quinta región, también con situaciones de violencia intrafamiliar, donde son los vecinos quienes llaman al carabinero y detienen al varón de la familia, pero después luego es la mujer la que, por favor, pide reiteradamente la defensoría que liberen al marido, porque ella no se concebía como núcleo familiar sin la presencia de él y además con una orden de alejamiento que le impedía a ella socializar. Entonces lo que ella pedía, no estoy diciendo que mi esposo no sea culpable de la situación de violencia, pero quiero que en términos religiosos se aborde este caso y no con orden de alejamiento. Entonces es súper interesante, vuelvo a insistir, no excepto en contradicciones, tenemos el caso Rapa Nui, que fue muy emblemático, donde mujeres Rapa Nui hicieron un reclamo formal a la Defensoría porque se quería bajar la penalidad de causas de violación y de violencia hacia las mujeres considerando la perspectiva intercultural. Dijeron, no, eso es violencia hacia nosotras, y nosotras como mujeres Rapa Nui nos organizamos en contra de esta perspectiva de mal uso respecto a esta visión intercultural. Entonces es muy interesante, y todo esto los peritajes socioculturales están dialogando, debatiendo y tensionando estos elementos. Entonces, entender que todos sujetos somos portadores de un sistema normativo propio. Cuando nos referimos a un sistema normativo propio, es que una colectividad, un contexto social, nos sitúa. Y en ese sentido, muy importante el peritaje como una herramienta intercultural de lo inteligible. Yo le insistía muchísimo en este contexto, podríamos decir, de diálogo entre distintos saberes, haceres, pero que tengan una práctica, una materialidad posible de generar entendimiento. Y bueno, una herramienta, quizás es la más difícil, yo siempre cuento esta historia, de sensibilizar y dialogar con jueces, magistrados, ministerios públicos. Hay una experiencia muy interesante, jueces interculturales en Temuco, muy interesante. O sea, si bien es desde la defensoría que hay un ejercicio, pero hay jueces que han hecho una práctica interculturalidad. Sin embargo, todavía se sitúa mucho la defensa, desde la defensa y la idea de incorporación de peritaje. Y siempre cuento esto. Nos encontraba el defensor de Temuco, de la Araucanía. Además, es muy interesante. Uno podría hacer hasta un análisis espacial de la configuración del poder a nivel judicial. Está la Defensoría Penal Pública de Temuco y está la Fiscalía. La Defensoría es una casa en un piso, y al frente la Fiscalía de Temuco, que es un monstruo, un edificio gigantesco, moderno. Ahí podemos ver inmediatamente la diferenciación espacial con la diferenciación del poder de cada una de las instituciones, siendo, ojo, ambas del Estado. Bueno, qué interesante. Llega una carta al fiscal de Temuco, que a su vez había sido compañero curso del defensor de Temuco, son cosas que suceden, y la carta decía que era un taller para la invitación sobre prácticas interculturales en causas indígenas. Entonces, el fiscal se encuentra con el defensor y le dice, mira, me llegó esta carta de invitación, es un error, era para ti, y se lo entrega. Bueno, el defensor abre la carta y no era un error, era para el fiscal. Pero ¿qué quiero decir dentro del imaginario fiscal? Hablar de convenio 169, hablar de derecho indígena, hablar de pueblos originarios, es algo que le compete a la defensoría y no a ellos. O sea, creo que grafica de muy buena forma esta suerte de naturalización de dónde debe ocupar el lugar de la defensa especializada, insistiendo que la perspectiva intercultural, la perspectiva de pericia especializada, debe ser un horizonte transversal dentro de todas las cadenas de lo jurídico-judicial. Entonces, bueno, también ver la legitimidad cultural de ciertas prácticas cuestionadas. Y ojo, la legitimidad cultural, hay un caso también maravilloso de Cristina Garrido, que hizo un peritaje que a mí me encanta,
que es en una de las comunidades aledañas, San Pedro de Atacama, que es el uso de armas para la caza de animales. Entonces ustedes dirían, pero eso sí, un peritaje maravilloso que justamente por la ley de control de armas se penaliza a un comunero licanantay, pero ella levanta toda una pericia del uso de las armas como práctica cultural y también que se da mucho en los sectores campesinos respecto a la caza de animales. Entonces, ahí hay una legitimidad cultural que está dada en una ilegalidad respecto al uso de las armas. Bueno, y lo que yo les decía también, esto de traducir las prácticas culturales bajo los esquemas de los propios sujetos a nivel cultural, y eso es súper importante en esta traducción que yo les decía mutua, de un lado hacia otro. ¿Cuáles son algunos ejes que podríamos decir que presentan, qué podríamos decir, algunas situaciones de tensión o problematización? Y acá, por lo menos en mi experiencia, estas pericias 10 años, por lo menos tres elementos. La noción de cultura, identidad y de sujeto. O sea, es una noción absolutamente esencialista de las tres dimensiones. O sea, como que muchas veces los jueces nos solicitan hacer una caracterización cultural, pero cuando nos responde su imaginario, casi como que lo estuviese incorrecto. Ah, pero es profesional el imputado. Ah, pero habita en la ciudad el imputado. Ah, pero el imputado no habla su lengua. Ah, pero el imputado se viste de manera moderna. O sea, con ciertas categorías absolutamente ahistóricas de ciertos procesos. Entonces, la noción de cultura es muy importante cuando trabajamos en pericia. Quizás algunas veces lo hablamos con otros peritos de América Latina. Ellos ni siquiera, por ejemplo, en Guatemala, en México, en Bolivia, en Perú, muchas veces no tienen que justificar en la pericia el por qué realizar una pericia y si es que tiene la condición o no de indígena. En nuestro caso, por ejemplo, es todo lo contrario. Nosotros partimos realizando nuestra pericia fundamentando la calidad indígena del sujeto o de la sujeta. Por ejemplo, utilizamos, en caso que sean chilenos, chilenas, utilizamos obviamente el certificado CONADI. O sea, ahí tenemos una herramienta que el propio Estado lo establece. Y cuando son migrantes, por ejemplo, utilizo la herramienta de caracterización del perfil sociocultural indígena que hace Perú y Bolivia, con sus dictámenes, con sus leyes. Y así también algunas veces utilizamos el convenio 169 y otras herramientas para caracterizar. Pero en Chile todavía tenemos que hacer la caracterización del imputado o la imputada para establecer el perfil del imputado como tal para su defensa especializada. Ojo, algo muy interesante, bueno, siempre voy contando, pero por ejemplo, en muchas de las causas, a mí me tocó hacer una sistematización de la defensa de mujeres indígenas migrantes del norte de Chile. Y ahí trabajé con imputadas y condenadas de las cárceles de Antofagasta, Calama y Quiquérica. Un trabajo maravilloso que me tocó realizar de este perfil. Y de repente les cuento una historia muy interesante. Obviamente, yo hice una suerte de historias de vida de las imputadas y las condenadas para hacer una caracterización del perfil sociocultural, para que hubiera un abordaje, una política pública respecto a ese perfil. Y de repente, a la persona que estaba haciendo la entrevista, una mujer, y creo que ya como me daban la entrevista y no había ninguna característica en su historia de vida que permitiera identificarla como indígena o autoidentificación como tal. Entonces le digo, pero bueno, usted lo que me ha contado y usted se percibe como indígena. No. Y dije, ¿por qué vino acá? Es que, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que todas las mujeres acá en la cárcel que reciben defensa especializada indígena, sus causas se apuran mucho más y tienen más cercanía y las abordan más y son más cercanas. Entonces yo quise venir acá a hablar con usted porque sentí que con eso me podía ayudar a que se acelerara mi proceso. Y me decían que muchas veces en la, primero, en el ingreso, en el control de detención, casi todas las personas han negado su calidad indígena, sobre todo los migrantes, porque creen que puede aumentar la penalidad en términos de este estereotipo y prejuicio frente a ellos. Pero cuando ya están en la situación de control de detención, o sea, quiero decir con prisión preventiva o generando o viviendo su condena, se dan cuenta que la defensa especializada más bien es una oportunidad de mitigar o de incorporar ciertas dimensiones. Otra forma de uso del peritaje, disculpen que mezcle ejemplo, pero creo que lo más entretenido. Una de las causas que más me llamó la atención una vez, de Arica me llaman justamente, para realizar un peritaje para un condenado por asesinato múltiple. Yo dije, ¿qué me van a pedir? Yo, como que me dijeron eso, y inmediatamente no lo voy a hacer. Yo no, porque él está pidiendo, el peritaje es para que Gendarmería lo autorice
para enterrar a su madre y visitarlo 3 años seguidos en el cementerio de San Miguel de Azapa. Ustedes sabrán, en la tradición andina, los 3 primeros años son los 3 primeros años de muerte de un comunero, una comunera, una persona de la comunidad, sigue habitando en este plano y todavía no transita hacia el Guñaymarca, hacia la ciudad eterna. Entonces los 3 primeros años son fundamentales, realizar los panes, la tahuagua, la visita, ir con la música, y además ella decía, porque él decía, necesito el perdón de mi madre, y realizaba el peritaje para situar culturalmente la visión de la muerte, la necesidad de la visita, y se autorizó su visita al cementerio San Miguel de Azapa, a la madre. O sea, quiero decir, el peritaje no fue ni para medida cautelar, no fue ni para una imputación, sino fue para una herramienta administrativa para un condenado. Ojo, también hay experiencias que son negativas al respecto. Por ejemplo, el Machi Celestino Córdoba, muchos peritajes se hicieron para que él pudiera visitar su rehue, y muchas de estas fueron rechazadas. Y ahí lo mismo, era una medida ya la persona encarcelada de que hubiera pertinencia cultural respecto a su situación de enfermedad o su rol como macho. Bueno, hay una noción de indígena, o sea, pueblo originario, ni qué decir, todavía hay visiones indígenas, todavía hay visiones más clásicas, como negativo, como un sujeto como homogéneo, cargado de estereotipos, o muy poca noción de esta categoría como sujeto colonizado. Eso lo hemos ido más bien trabajando. También hemos ido trabajando nosotros, decir, bueno, nociones fluctuantes, hay una reapropiación, pero hay una constante dinámica transformativa que es muy importante, esta noción de cambio. Visión sobre territorio y autodeterminación, ya hay que decir, una visión de territorio absolutamente cerrado desde la idea de proteger la propiedad privada, sin entender las dinámicas comunitarias, la autodeterminación de la toma de decisiones, menos todavía sino de reconocimiento, y también las reelaboraciones culturales en el espacio urbano, muchas veces por ser de la urbanidad, de la urbanidad, inmediatamente nos rechazan como fundamento la defensa especializada, porque pareciera que lo indígena fuera lo rural, lo lejano. O sea, y de verdad, muchas veces la pura condición citadina hace que no se apruebe la defensa especializada o estas nociones interculturales incorporando. Entonces, la tensión, universalidad y relativismo cultural va a ser permanente. Entonces, el peritaje también sociocultural hace una herramienta de educación intercultural, y eso es súper importante. Por eso yo les decía, si bien se usa para la defensa, también es una forma de reflexión, de indagación, de investigación respecto a la figura del Estado, de la política pública, pero también herramientas de educación intercultural en los aparatos de justicia. Como les decía, esta figura de los jueces interculturales en la Araucanía fue una experiencia muy interesante, donde justamente ellos cursaron cursos tanto de bilingüismo, también de práctica, de visión de mundo, de religiosidad mapuche, como parte de su formación como jueces. Ojo, que nos queda mucho más, pero vuelvo a insistir, esto hace 15 años atrás era bastante impensado y cada vez más se está posicionando y se está tensionando, se está reflexionando sobre este lugar de la importancia de lo inter y lo plurinacional, hoy si lo hablamos en términos constituyentes. Entonces, hemos dicho que el peritaje sociocultural puede ser una herramienta, vuelvo a insistir, en género, en condiciones también, identidades juveniles, en la defensoría. La defensoría especializada, existe la defensoría de las mujeres, de jóvenes, defensoría indígena, defensoría en la línea migrante, pero en el fondo, para este efecto fue el trabajo sobre la pared de justicia, comunidades indígenas, y justamente la construcción de una nueva relación de estas propias dinámicas. Para terminar, quería tomarle un caso muy emblemático, que además fue justo el momento que yo ingreso como perito. No alcancé a ser perito de esta causa, pero ingreso cuando se está dando esta causa, que es muy emblemático, el caso de la mujer aymara Gabriela Blas. Ustedes no sé si se acordarán, un caso bien emblemático, ella era una pastora en su casa en Alcer, rezar, en el interior de Arica Pareñacota, y ella se le pierde uno de los animales en una situación de pastoreo, deja a su hijo pequeño en su manta de aguayo para buscar a los animales, regresa y el niño no está. Finalmente, al tiempo, se encuentra el cadáver del niño, pero en esa situación ella lo busca, va a carabineros, empieza en la búsqueda e inmediatamente a ella se la acusa de ser la causante de la muerte y por ello se la acusa de asesinar a su hijo. Aquí la causa es muy emblemática, conocida, bueno, de hecho la fotografía es esta, Gabriela Blas.
Y es tan emblemático esto que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales, que el Estado chileno tuvo que hacer un acto de reparación. De hecho, la fotografía a la derecha, yo desgraciadamente no pude asistir, pero tuve la oportunidad de ser invitada. Un acto de reparación, de hecho está Nancy Yáñez, una abogada emblemática también es de estas luchas, un acto de reparación por parte del Estado, es decir, nosotros nos equivocamos con Gabriela Blas, que ella fue finalmente considerada culpable en la primera instancia, viviendo procesos muy dramáticos dentro de la cárcel. Y acá tomé algunos elementos para que vean de la fiscalía respecto a la causa. Miren, no cumplió su obligación de madre, garante de la seguridad de su hijo. Su actuar iba contra las leyes de la naturaleza. O sea, la maternidad responde a las leyes de la naturaleza. De aquellos roles transculturales que van con el contenido genético y biológico de una madre. O sea, es que de verdad, estoy palabras textuales. O sea, la maternidad es un contenido genético y biológico. Entonces, con eso decían, da lo mismo que sea Aymara, el hecho que lo haya dejado ahí es abandono, porque eso no es práctica cultural. Y ojo, cuando tú hablas con pastoras, muchas pastoras dicen que tienen una situación de mayor seguridad dejando a su guagua, a su hijo, en una situación rodeada de otros animales, porque si no se puede acercar otro tipo de animales mientras ella está buscando y que puede sufrir situaciones de agresión ella con la guagua. Entonces ella, en su análisis como pastora, veía que podía estar en una condición de mayor seguridad. No estaba comprometida la costumbre aymara en la medida que no es propia de ella dejar abandonado a menores. O sea, la justificación dice, bueno, abandonar a menores no es una práctica cultural. Nosotros decimos que eso no es abandonar menores, es hacer un cálculo dentro de una lógica, que es ser pastora aymara, cuáles las condiciones de riesgo. Y ella evaluó dentro de su práctica cultural, que era una relación de mayor riesgo, portar a la guagua que dejarlo en la condición que ella veía de mayor protección. Fue al colegio hasta sexto básico, trabajó 9 meses como empacadora de tomate en Azapa, en un restaurante en Zapagüira, hizo un reclamo en la dirección de trabajo. Todo eso fueron argumentos que se utilizaron para decir que no al lugar la fundamentación de la pertinencia cultural respecto a la situación y el caso de Gabriela Blas. Y ahí esto es más todavía para que pasma. La PDI encontró prendas femeninas y documentación en el lugar, tales como toalla higiénica y su carnet de FONASA. Vuelvo a insistir, todo esto fueron argumentos utilizados para sostener que la defensa indígena no era al lugar, porque el caso que estábamos hablando era justamente un caso de infanticidio y que ninguna condición cultural podía generar un atenuante u otra perspectiva, porque la maternidad es algo naturalmente y determinado genéticamente, y porque además la imputada en ese entonces tenía una serie de prácticas que no respondían a ser indígena, como usar toalla higiénica. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, bueno, esas son las herramientas. Les quería presentar, y no sé si estaremos en el tiempo, pero un video de unos 4 minutos, ¿sí? Creo que una experiencia interesante, que justamente un trabajo que creo que lo grafica muy bien, vamos a ver si lo bajé y me funciona, que es justamente una experiencia en una de las universidades en Costa Rica, que hay un trabajo súper interesante, quizá no tan conocido por las personas, pero también de trabajo de peritaje cultural, allá le llaman, que quiero compartir la experiencia, entonces veamos si lo logro. Sí, lo logré. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hay un adagio popular que dice que el derecho es la costumbre hecha ley. Si uno mira el Código Civil, por ejemplo, se da cuenta que las normas que están ahí reflejan realmente las costumbres de la sociedad dominante, pero hay que recordar que Costa Rica es un mosaico pluricultural,
donde hay personas de muy distintas culturas y que sus costumbres pueden a veces reñir con lo que la ley permite o no permite. Marcos Guevara es doctor en antropología y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Ha investigado sobre mitología y derechos humanos en pueblos indígenas. Actualmente coordina el proyecto Peritaje Cultural en el Ámbito Judicial, el cual busca un verdadero acceso a la justicia de las comunidades indígenas. Para esto, provee información al juez sobre el contexto social y cultural del caso. Los jueces generalmente y otras personas del Poder Judicial desconocen básicamente las culturas indígenas o las conocen muy poco. Y entonces hay elementos muy particulares que la antropología sí ha trabajado un poco más y que pueden ser fundamentales. Un ejemplo es el parentesco. En el sistema de parentesco bribri, por ejemplo, lo que para nosotros son primos, para ellos unos se clasifican como hermanos y otros como personas que no son familia. Entonces, cuando hay problemas, ¿verdad?, de relaciones o alguien cree que hay una situación de incesto, de abuso sexual o cosas de ese tipo, las nociones de parentesco pueden ser fundamentales y generalmente jueces, defensores y fiscales lo desconocen. Entonces, eso aporta pues algunos elementos de conocimiento importantes. Los operadores jurídicos deben tener conciencia, ¿verdad?, de que las normas que han estudiado, conocen y aplican reflejan realmente a un sector de la población y no a todos, ¿verdad? Y que mientras tanto hay otras sociedades, otros pueblos, otros sectores sociales cuyas conductas, ¿verdad?, están amparadas a otras valoraciones culturales, ¿verdad?, y que hay que tomarlas en cuenta. Es importante decir que el peritaje cultural ciertamente hace que la justicia sea más accesible a los pueblos indígenas. Sin embargo, desde mi punto de vista, es todavía una medida paliativa. Quiero decir que es, lo entiendo así, entre tanto realmente se consolide un derecho indígena propiamente reconocido por el Estado, donde los pueblos indígenas tengan el reconocimiento y la potestad para aplicar sus propias normas y resolver sus propios asuntos. Bueno, ahí teníamos un material bien interesante que siento que sintetiza muy bien el ejercicio del peritaje cultural en el ámbito judicial, porque el buen insistir en Chile está desde lo penal, pero, por ejemplo, de a poco se ha incorporado en la dimensión civil. Hemos hecho algunos peritajes para tribunales de familia, justamente incorporando esta visión del contexto del escenario social y cultural, pero ha sido muy incipiente. Es desde lo penal, desde donde, por lo menos en Chile, se ha instalado. Les recomiendo, de manera maravillosa, obviamente no lo podemos ver porque es una película larguísima, película documental de un etnógrafo que se llama El Etnógrafo, del 2012, con un antropólogo emblemático, John Palmer, que trabajó con comunidades huichí, es el nordeste de Argentina, y es muy interesante porque justamente él se dedica a hacer peritaje antropológico en la defensa de un dirigente huichí que es acusado de violación de niña, siendo que después vamos a ver y que además incesto, y justamente todo lo después, tomando las características del parentesco, esa niña no era su hija, porque era la hija de la esposa, pero no hija consanguínea, y en esa relación de parentesco, en la cultura huichí, no era hija. Pero además, en un sistema de que todavía prevalecían vínculos poligámicos en el contexto indígena, entonces en un... Les recomiendo muchísimo El Etnógrafo del 2012, donde se pueden ver estas tensiones justamente con
ámbitos tan complejos como causa indígena respecto a estos ámbitos. Así que eso, bueno, espero sus preguntas, reflexiones, dudas, comentarios. Muchas gracias, Francisca. Ha sido muy interesante. He aprendido bastante de un tema que además me gusta mucho. Creo y que además son temas muy actuales. Yo creo que además con lo constituyente, sí, claro, que es algo que está plenamente que están vigente pasando ahora, ¿no? Y que se hacen cada vez más necesarios en un ámbito en que se reconocen cada día más los derechos de los pueblos originarios, del pueblo tribal afrodescendiente y de los migrantes, de la diferencia en general. Así que, bueno, al igual que en las otras charlas, yo tengo un montón de preguntas, pero me gustaría posicionar ahí algunos temas y luego abrir a la discusión. Como por ejemplo, el cómo dialogan las distintas esferas de reconocimiento de derechos cuando pueden contradecirse entre sí. Digo yo, algo que esté resguardado por la Declaración de los Derechos Humanos, pero que puede eventualmente no ser una violación o no ser un delito en términos de el derecho propio, que pueden haber casos como, bueno, o con la ley nacional. Por ejemplo, hay algunos pueblos que penalizan la bigamia y hay otros pueblos que no la penalizan. En el caso de Chile sí, ¿no? Pero en el caso de los pueblos originarios, habían algunos que desde siempre tuvieron la posibilidad de casarse con más de una persona y eso siempre ha llevado a problemas. Pero así muchas otras cosas que entran en contradicción, el orden local, el orden del Estado y también a veces con el orden internacional. Pero bueno, hay muchos temas, de ahí yo voy a hacer mis preguntas, así que abrimos aquí a la conversación. ¿Quién quiere? ¿Comentarios o preguntas? Lo que quiera. Reflexiones, historias. Dudas. Mira, mientras se motivan, yo voy por una pregunta que tiene que ver con un caso que tiene algo que ver con lo que yo planteaba ahora. Tú lo debes conocer, es un caso antiguo y que es el del sacrificio del niño del lago Budi, ¿ya? Que ocurre en un tiempo, en el año 60, en que no habían todas las prácticas que hay ahora, tampoco había convenio 169, no había nada, absolutamente nada, y es una condición bien particular. Yo lo he trabajado bastante, sobre todo en los talleres de competencias interculturales que hacemos, porque por un lado están los derechos del niño, un niño que es sacrificado, insisto, en una ceremonia religiosa. Por otro lado está la autonomía de la comunidad, que eventualmente podría haber resguardado y tomado esa decisión. Está la acción del Estado, que considera eso evidentemente un delito. Y está también el ámbito del reconocimiento que se le puede hacer o no a la pertinencia cultural en ese caso. En un caso que a todas luces, a toda la gente le parece como muy rudo, ¿no? El hecho de que alguien hubiera muerto, de que se hubiera sacrificado un niño, no hace 500 años, sino que en el año 1960, en el contexto de el terremoto y el maremoto del sur de Chile, ¿no? Del más grande de la historia, según lo que te cuento. Entonces, te quería preguntar, en relación a ese caso, ¿cómo crees tú que operó la justicia? ¿Cómo operó? Porque finalmente las personas no fueron eximidas de culpa, ¿no? A partir de un eximiente que es del Código Penal. Pero ¿cómo crees tú que debería haber operado? Si sucediera algo así hoy día, ¿cómo operaría el sistema de peritaje sociocultural? ¿Cómo operaría el Estado de Chile ahora? ¿Y cómo entrarían en contradicción o no todos estos ámbitos de sí, justicia? Mira, es bien interesante porque si bien no había ni convenio, sí se aplicó la noción de derecho consuetudinario, uso y costumbre. O sea, esa figura, aunque uno no lo crea, está presente desde el origen del Estado-Nación y muchas veces se desconoce. Entonces hubo esta apreciación de uso y costumbre. Pero es interesante porque quizás, y fíjate, lo mismo, ellos se eximen porque además, de hecho, ustedes saben esta diferencia entre culpa o dolo, cuando hay una intencionalidad y cuando hay una culpa que está dada, pero no una planificación, y ellos finalmente operan la justicia y dicen, bueno, ojo, hay algunas categorías que son bien denigrantes, de cierta forma eres incapacitado culturalmente, ojo, y se utilizan ese tipo de divisiones,
Entonces, como tú no tenías las normas integradas de la chilenidad y tú más o menos eras salvaje, te esgrimimos de culpabilidad. Ojo que muchas veces yo tengo peleas con los defensores porque su fundamentación de la causa es siguiendo una reproducción de racismo y de esencialismo del indígena. O sea, era una persona que no tenía las herramientas culturales, hay una suerte de degradación y que por ello, bueno, se exime de culpabilidad porque está en condiciones de salvajismo. O sea, ese en el fondo el supuesto que está ahí, más allá del reconocimiento de uso y costumbre, sino que ellos no son chilenos completos. Entonces, lo interesante es que capaz que no hubiese ido mal, porque estoy pensando, primero habríamos tenido el Sename, por ejemplo, es interesante. Habríamos tenido el Sename defendiendo al niño y estarían los defensores y las defensoras con los facilitadores interculturales dando cuenta de las prácticas culturales del lago Budi. Y ahí, eso es bien importante, en general en causas de infancia tiende a privilegiar la Convención de los Derechos de la Niña, el Niño y el Adolescente. En términos de su estatus jurídico universal, se tiende y ha sido tremendo en algunas comunidades indígenas, por ejemplo, no acá, pero en la Amazonía, donde hay prácticas hasta el día de hoy de infanticidio, pero en el marco justamente de crisis climática, en que las comunidades practican. O sea, ahí Rita Segato ha hecho un trabajo maravilloso también respecto a peritaje que se conoce poco, o sea, quienes trabajamos sí, pero ella ha hecho muchos peritajes en la defensa de imputados e imputadas de la Amazonía en casos de infanticidio, y que claro, ella dice justamente, esta noción de la defensa de los derechos del niño y la niña son parámetros absolutamente universales y modernos de cómo entender la infancia. Porque yo decía, para una comunidad, la niñez, y ojo, era súper interesante porque era muy parecido a los argumentos del aborto. Súper interesante. Para ella la niñez era una construcción desde la socialización con la comunidad, y no el nacer. Y por ejemplo, podemos tener algunas categorías, yo siempre cuento, las categorías de género de la infancia. En el mundo aymara, tú hasta los 2 años eres guagua, y después de esos 2 años pasas a ser varón y pasas a ser hembra. Pero hay todo un periodo que en tu construcción de género todavía no existe. Significa que la categoría de género recién aparece con los 2 años. Y acá ya decía, la categoría de sujeto recién aparece con la socialización en la comunidad. Entonces, ahí hay parámetros, yo diría, fíjate que hoy, con la importancia de la niñez, pero en esta visión moderna de la niñez, quizás lo más probable es que más bien la comunidad hubiese sido penalizada, aunque ojo, no una comunidad, sino habían visto a alguien en particular con esa penalización, y haciendo la defensa, los defensores y las defensoras de las prácticas culturales, de cómo mitigar una situación tan catastrófica, que en términos de una lesión colectiva, es más importante sostener los colectivos que un caso individual. Y además, bueno, ahí hay más antecedentes, tú mismo lo sabes, Luis. Él tenía una situación, este niño sacrificado de, entre comillas, de abandono, lo que podríamos llamar un guacho, que también en términos comunitarios lo hacía tampoco tener tanta protección comunitaria en esta condición de niño guacho. Entonces, todas estas dinámicas están absolutamente actualizadas y, es más, yo categorizaría con 2 elementos, Sename y Sername. O sea, creo, aunque suene muy contradictorio, son las 2 instancias con que más nos encontramos con pugna, porque por lo que yo les repetía, los casos de violencia hacia las mujeres y los casos de que se ve como maltrato en la infancia. Hay un caso horroroso, pero que finalmente logramos mitigar, que fue a una machi que no llevaba a sus hijos al colegio, y es Sename quien trata de llevar a los niños de esta machi a centro Sename, porque justamente sería como maltrato a la niñez el que ellos no tuvieran el derecho a la educación. Y ahí se hizo todo un trabajo de la defensoría como mediación con Sename para entender que el estar con la madre trabajando la tierra, sembrando, cultivando, era el espacio de socialización y endoculturación, y que en ese sentido era una práctica educativa propia del espacio comunitario. Pero no fue sencillo, porque muchas veces, ay, que usted quiere justificarlo todo, esa es la típica frase que nos dicen. Nosotros decimos, ojo, porque ¿saben cuál es la clásica pregunta que me hacen en los tribunales? ¿Y usted está de acuerdo con? Le dije, es que no es mi rol estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Mi rol es contextualizar y ustedes decidirán. Yo doy el contexto, doy cuenta las pautas, las normas. Pero ¿usted está de acuerdo con esto? Siempre es la clásica frase que ya aprendí a no contestar, porque ahí el defensor o la defensora plantea que no está al lugar. Y lo mismo, no estoy de acuerdo con que maten a un niño, es como eso me preguntarían hoy. ¿Usted está de acuerdo que sacrifiquen a su hijo para mitigar un maremoto?
no al lugar, su señoría, con la pregunta, pero creo que es súper relevante. En general, como yo les decía, los instrumentos internacionales muchas veces son una ayuda, como nos pueden perjudicar. Por eso es tan importante el trabajo en equipo de lo que llamamos la teoría del caso. Es la capacidad con los defensores, las defensoras, los facilitadores y las autoridades originarias, ver qué es pertinente, en qué contexto, el uso de cierta normativa internacional y en otros no. Los derechos del niño y la niña muchas veces más bien han socavado procesos comunitarios más que apoyar procesos comunitarios como el que les acabo de señalar. Y obviamente tiende a haber una primacía. Cuando hablamos de pluralismo jurídico es una aspiración, pero tenemos claridad que hay un pluralismo jurídico que se está construyendo, pero va a ser una condición absolutamente de desigualdad del derecho. O sea, si por mucho que hoy hablamos de derecho propio, se ha hecho un trabajo hermoso, hay un libro en las MAPU, que lo hizo en la Alianza Territorial Mapuche, justamente con estos elementos normativos, pero sigue siendo una dimensión menor del derecho positivo, como se llama el derecho estatal nacional. Pero vuelvo a insistir, creo que tu ejemplo, Luis, es absolutamente la dinámica más importante que hoy se da y de la conflictividad entre peritajes. Y así, tan interesante que podríamos tener también una pericia de un antropólogo que trabaja de la infancia y la niña, y ahí tendríamos dos peritajes que se estarían contrastando, el peritaje de la comunidad y el peritaje de la niñez, porque también trabajamos como antropóloga y antropólogo, antropología de la niña. Sí, en ese tiempo se basaron en el peritaje que había hecho originalmente, si no me equivoco, Alejandro Lipschutz, en el caso de Juana Katrilaf Calfiñanco, que era una machi que habría matado a... No, una mujer que habría matado a su abuela, que era una reputada machi, así se lo dice, y que había sido del año 52. Y luego este otro peritaje yo creo que lo hace Alberto Medina, y también hay un informe que... donde participa Lautaro Núñez y otra gente más que van a terreno con posterioridad. Pero todo esto creo yo que no tuvo mayor incidencia. Efectivamente, en la sentencia está lo que tú dices, ¿no? Dice una tribu carente completamente de cultura. Ese es como lo más que aparece. Es terrible, pero muchas veces se logra la inocencia de ciertas causas, claro, justamente viendo esta degradación, o sea, disculpen, deprivación cultural, que es la categoría actual que se utiliza. Claro, no, era terrible. Y yo te quería preguntar, mientras no hay otra pregunta, por otro caso, que no me acuerdo dónde yo lo supe, pero sí era del interés de la Fiscalía, en un caso del conflicto mapuche, por demostrar que una persona no era porque no fuera indígena, sino que él tenía una condición, la persona indígena, él estaba apelando a que no le podían sacar sangre, porque era mapuche, porque la sangre en el contexto mapuche significaba algo determinado. Entonces, lo que quería demostrar la fiscalía era que, sin desconocer esa realidad, esta persona había tenido una serie de interacciones con el sistema médico a lo largo de su vida y que por lo tanto no se justificaría esa excepcionalidad en relación a su caso. Pero era un caso que me pareció interesante porque era la fiscalía activando una consulta cultural diciéndole, una persona como esta, ¿tú crees que es muy complicado que se saque sangre? ¿Sí o no? ¿Y qué papel juega la sangre en la cultura mapuche? ¿Y por qué podría sí y por qué no? Y es interesante tener también las pericias desde, como tú dices, desde la fiscalía. Sería interesante que los pudieran educar, como tú planteabas en esa línea. Sí, porque yo les contaba, en Colombia nos contaban que era al revés. La fiscalía tiene trabajo con autoridades originarias, donde piden apoyos para las causas. Es muy interesante. Nosotros decíamos que era como todo lo contrario a lo que nosotros trabajamos. Porque la fiscalía justamente era la entidad que garantizaba los derechos de los sujetos. Entonces, los que impugnaban a la fiscalía eran causas, por ejemplo, unos privados impugnando, o sea, por ejemplo, a una comunidad indígena. Entonces, la defensa se otorgaba en términos de el privado afectado por ese elemento y la fiscalía protegiendo a la comunidad. Nosotros decíamos, bueno, acá es absolutamente lo contrario. Entonces era súper interesante ver cómo en otros países eran otras dinámicas las que operaban, y ahí además también nos decían, ahí nosotros ni siquiera tenemos que avalar la condición de causa o de imputado indígena. Y eso es interesante, que no lo nombré, pero
también hemos tenido una lucha importante de trabajar tanto imputados como causas indígenas. Imputados o imputadas indígenas, ya les dije, es una persona indígena, y ahí siempre hay una tensión. ¿El ser indígena por sí mismo tendría derecho a una defensa especializada? O sea, eso es un debate que tenemos de manera interna hasta el día de hoy. O sea, si una persona indígena roba un banco, ¿por ser indígena tendría que tener defensa especializada? Siempre nos utilizan eso. Acá la defensoría lo que dice es una defensa especializada, dado un contexto cultural, por ejemplo, dado al hecho imputado. Por ejemplo, si él robaba por los fines personales, pero quizás estoy inventando, en un peuma le dijeron que tenía que robar el banco y era la forma de recuperación que tenía para financiar un proceso de autonomía territorial, no lo sé, estoy inventando, pero quiero decir que está esa tensión. En la defensoría más bien son contextos, no la calidad en sí misma. Obviamente la calidad indígena te posibilita indagar si hay elementos culturales que permiten generarle una defensa especializada. Pero otra es la causa indígena, y parece que ya lo había comentado otras veces. Por ejemplo, el caso de Emilio Berkov, que siendo chileno, pero cercano a la causa mapuche, él obviamente él es sancionado, es penalizado por ciertos procesos, también visto como de violencia mapuche, y ahí se hizo toda una lucha desde la defensa especializada en la Araucanía para considerarlo como causa indígena. Porque si bien no era indígena, su causa estaba en el marco de una reivindicación indígena, donde además una comunidad lo reivindicaba como tal, y no se aceptó. Pero interesante, cada vez está más esta apertura de entender causas indígenas, donde si bien no lo eres, pero eres parte de un horizonte de lucha, que el caso de Chepa, de Patricia Troncoso, y así sucesivamente, gente que si bien no tiene una calidad dada originaria de los mapuche, mediante cercanía al proceso de recuperación territorial, se hacen parte y las comunidades las reivindican como tales. Entonces, es bien interesante esta idea de imputado, causa, cuándo opera la defensa, cuándo no, cuando además estamos hablando del caso, les insisto, de defensa indígena, pero cada vez más tengo casos de violencia hacia las mujeres como parte de las pericias. Y de hecho, debo haber hecho por lo menos 3 pericias de parricidio. Mujeres que en una situación de defensa matan a su conviviente, pero de ahí donde he hecho toda una historia de vida para decir que es parte de un ciclo de violencia que ella ha vivido y que justamente la defensa es la culminación de ese ciclo. Pero interesante, ahí el peritaje sociocultural para dar cuenta del contexto cultural de violencia que las mujeres en general crecen, socializan y repiten como patrón. Ah, y el caso más entretenido de todo, el que más me demoré como peritaje. Las pericias te lo pueden solicitar defensorías especializadas, defensorías regionales, pero algunas veces te lo pedí de la Defensoría Nacional. Y una vez me llamó la Defensoría Nacional, el Defensor Nacional, e hice el peritaje para, no sé si se acuerdan, de la secta de Coyihuay. Y me tocó hacer la pericia. Me tocó hacer la pericia a la imputada por matar a su guagua recién nacida, que era la pareja de Antares de la Luz. Fue uno de los peritajes más increíbles que me ha tocado, porque me demoré bastante, tuve que trabajar. Además, la idea de secta, que era justamente el fundamento, y claro, y además trabajando con la contraposición, siempre uno tiene una contraposición, siempre nuestra contraposición son los psiquiatras. Donde yo veo cultura, ellos ven patología. O sea, eso siempre. El psiquiatra ve a su antropóloga, me ha tocado no sé cuántas pericias. Y ahí fue un trabajo súper interesante con ella. Vuelvo a insistir, no es que yo estuviese de acuerdo o no frente al hecho. Sí. Pero ahí fue trabajar la noción de secta coercitiva, que justamente la socialización de la secta te genera el periodo de la seducción, fue muy parecido a la violencia, de la seducción, después del control, de la dominación, después de la reducción de la socialización, hasta el ejercicio de violencia explícita, hasta inanición. Ella pasa por, podríamos decir, hambruna casi obligada a no comer como una sanación espiritual, y finalmente había un ejercicio de control de su cuerpo, y donde eso son todos los elementos del camino a una secta coercitiva. De hecho, Antares de la Luz, después de haber hecho este pilotaje, este caballero es joven en su realidad, que se suicida finalmente en Cusco, había leído un manual de secta, incorporando, ojo, elementos de Carlos Castañeda, de la enseñanza de Don Juan,
elementos también de ufología, así como también él había tenido experiencias de consumo de alucinógenos con chamanes en la Amazonía. Y él toma todos esos insumos, además de elementos andinos, y crea elementos, además de religiosidad, y le da sustento a su secta. Entonces ahí hay una suerte de caracterización de los elementos que fundan, después el ejercicio coercitivo, y cómo ella responde en prácticas de socialización a esos elementos coercitivos. Entonces fue súper interesante. Finalmente ella finalmente es condenada, pero la condena se reduce porque había tenido un tiempo de prisión preventiva, y después por las pericias psicológicas se reduce. Nuestro peritaje no fue considerado dentro, o sea, sí fue considerado en el juicio oral, pero no para dictaminar la condena. Pero ahí hay un peritaje súper interesante, sociocultural, de abordaje, como son las sectas. Ahí es la historia interesante. No, buenísimo. Yo te iba a preguntar, por eso en relación a lo del Budi. ¿Quién más? Emma, Elena, Judith, Dante, Benjamín. Francisca, yo, Emma. Francisca, felicitaciones, pero maravillosa tu charla, maravillosa. Te puedo preguntar algo, en el actual conflicto de la Araucanía, ¿te ha tocado hacer algún peritaje? Sí, de, fui la perito, sí. De las personas que han estado acusadas. Sí, es bien interesante porque, ¿sí? A ver, uno de los problemas que hay harto en la Araucanía es que los peritos y las peritas que hacen defensa al pueblo mapuche tienden a estar criminalizados o también perseguidos, por decirlo así. Igual que los abogados, tenemos Karina Riquelme, la misma constituyente Manuel Arroyo. Entonces, he hecho tres pericias y que justamente me llaman porque no soy de allá y porque trabajo con texto andino. Y fui la que le realizó el peritaje al lonco Alberto Curamil. Ustedes recordarán, el lonco Alberto Curamil fue quien recibió el premio Nobel Verde, el Goldman, y que a la vez fue acusado de asalto a un banco, y que él estaba además vinculado a un proceso de recuperación territorial en Curacautín. Entonces ahí fue súper específico, el peritaje antropológico que yo realicé fue dar cuenta del perfil del lonco, y cómo el perfil del lonco lo imposibilitaba a generar las prácticas delictivas que se le estaban asociando. Y ahí, vuelvo a insistir, me pidieron hacer el peritaje justamente porque yo no tenía un involucramiento ni territorial, ni afectivo, ni militante con el caso, pero fue bien interesante, o sea, fue muy específico. Eso sí era importante, cuando te piden pericia tan determinada, el no salir desde ese elemento. Mi peritaje es caracterización de su figura de loco. No me saquen de ese lugar. De ahí estuve haciendo pericia en su familia, en su comunidad, entrevisté a su esposa, a sus hijos. Ahí fue bonito porque también utilicé relatos de sus peumas como parte del ejercicio del lonco, y como esto no podía responder con una práctica individual de ir a asaltar un banco. Tengo otro caso también en Pitrufquén que me pidieron hacer un peritaje, pero súper específico, que era el uso de la onda. Porque a un comunero, pero imagínense si son así, como a dos, quién no sé, a dos horas de una situación de una quema de fondo, estaba la policía haciendo una ronda y ven a un hombre con una parca de que era azul, y que habían dicho que en la recuperación tenía un hombre una parca azul y que estaba con esta onda. Y él, cuando ve a la policía, sale corriendo y lo detiene. Y lo acusan y lo aplican la ley de terrorismo de Estado. Bueno, no me acuerdo, eso fue la primera causa de Manuel Arroyo. Y dice, bueno, en el contexto de la Araucanía, tú eres policía, tú eres mapuche, tú corres. Bueno, pero en mi caso específico fue un contexto del uso cultural de la onda, que no necesariamente era un uso, podríamos decir, delictivo, sino que estaba el uso recreativo, el uso también de arrearajes de los animales. Claro. Entonces fue muy, muy específico. Esa causa la ganamos, pero que realmente, podríamos decir, los fundamentos de la policía eran... De loco, claro. No, claro, pero además tenía muy pocas pruebas. Muy pocas pruebas. Entonces, ahí, pero claro, en el caso de Alberto Curamil, yo como te digo, en esas causas que son más complejas,
Y por otro lado, sí rechacé, también hice de los primos Talcal, que están también ellos encarcelados, y ahí hice un peritaje, pero de otro tipo, fue para la autorización para que tuviera visita a Machi. Entonces ahí mi peritaje fue sobre la noción de salud y enfermedad en el contexto mapuche. Y por qué no les iba a sanar una enfermedad crónica vinculada al estómago el recibir medicina occidental y que sí o sí necesitaban medicina mapuche y visitar a una machi y que además fuese la machi de su territorio. No fue mal, pero fue un interesante ejercicio también. Esas son las experiencias que por lo menos he tenido en la Araucanía, en Okay. Gualmapu. Fantástico. ¿Otro comentario, otra pregunta? Elena. Aquí, sí. Hola Hola, Francisca, ¿cómo le hola, hola va? a todas. Darte las gracias porque la verdad es que también creo que fue muy, muy interesante esta instancia. Y bueno, en realidad que yo ingresé porque yo estoy muy metida con el tema de adulto mayor, personas mayores. Entonces, bueno, justamente a medida que ibas un poco explicando y conversando con respecto a los peritajes, en mi mente pasaba el tema de los abusos patrimoniales, violencia psicológica, uno de los temas recurrentes también, que es el ingreso involuntario a las residencias de larga estadía, y también, como hemos visto muchos casos también noticiosos, con los temas de las vulneraciones, discriminación también en sistemas públicos, servicios públicos. Entonces, quería saber si tienes, si te ha tocado o sabes de alguien o algún caso con respecto a peritaje en este ámbito. Sí, en esos casos no me ha tocado a mí, pero sí en tribunales de familia. Como que dentro de lo penal no ha emergido con fuerza esta categoría de sujetos de personas adultas o adultos mayores, pero sí en tribunales de familia y sí en mediación familiar. Con los mismos casos que tú estás dando. Bueno, patrimonio, me acuerdo que unos casos, y justamente tema de internación no voluntaria. O sea, son como dos elementos. Pero ahí, claro, como que todavía, yo creo que todavía falta mucho visibilizar cómo la antropología y otras ciencias sociales también son un soporte donde entender no solo prácticas culturales, sino también categorías de sujeto. O sea, sería súper importante hacer una lectura del lugar del adulto mayor desde la antropología. Entonces, si bien han habido trabajos de pericia, han sido más pericias sociales con un enfoque más de trabajadores y trabajadores sociales. No tanto desde esta visión antropológica. Sí, no, Ojo, y cada vez además estamos dialogando más, pero todavía, por claro. decirlo así, la pericia del trabajador y de trabajadora social es muy informe clásico de perfil, podríamos, social, casi como de ficha o de encuesta. Pero Claro. ojo, no menospreciando, hoy yo he trabajado con trabajadores y trabajadoras sociales que están haciendo un trabajo maravilloso y tratando de salir de ese esquema tradicionalista del peritaje que ellos realizan. Y por eso, bueno, Claro. el magíster que queremos proponer no es solo magíster antropológico, es sociocultural, porque la idea es que muchas disciplinas que abordamos lo social y cultural podamos tener las herramientas para hacer peritaje. Entonces, como te decía, en el caso de adultos mayores, trabajo social, tribunales, familia y muy pocos casos penales. Claro, no, y te preguntaba porque me tocó estar en varios justamente juicios en tribunales de familia por otros motivos. Y bueno, y ahí me surgió, digamos, toda esta duda. De hecho, tomé unos cursos también sobre el tema de violencia contra las personas mayores. Y bueno, me acordé mucho que mencionaba el tema de los psiquiatras, porque también ahí está esa otra línea también. Entonces, por eso te digo, ellos son siempre mi contraparte. Claro, no, sí, es un tema, claro. Mira, y solo para decir, esto puede ser dramático y, claro, está siendo grabado, pero no importa. Para que se den cuenta también de la jerarquía de los oficios. Nosotros tenemos como rangos de precios de nuestras pericias, pero más o menos un rango estándar es 250. Las pericias psiquiátricas son arriba de 1 millón. Y hacemos el mismo peritaje. O sea, hay un descalabro absoluto. Respecto también a. Hay una jerarquía dentro de los peritajes. Tenemos el mismo. O sea, tenemos la misma dedicación y hasta algunas veces más, porque ellos tienden a la aplicación de instrumentos. Nosotros hacemos etnografía, en muchos casos yo viajo. De hecho, les cuento,
Bueno, yo he trabajado sobre festividad andina, mi último fondo fue sobre el sistema normativo aymara, y muchas veces a la defensoría le aviso, voy a viajar a tal parte por si tienen alguna causa, porque como no tienen recursos para financiar mi ida, o cualquier perito y perita, muchas veces somos los peritos los que avisamos por si tienen causas en los territorios, como pasó en San Pedro y Totora, que tenían tres, me dijo, uy, justo tenemos imputados, y yo iba a hacer un trabajo en una comunidad aledaña, sobre festividad andina, otro tema. Entonces dije, bueno, aprovechando que voy para allá, ¿tienen causa? Sí, Pancha, te mandamos estos tres. O sea, quiero decir que también hay una precariedad y una jerarquización respecto a las pericias. Bueno, y también están son las metapericias, que son grandes pericias que van articulando pericias, y las psiquiátricas tienden a ser metapericias. Con otro informe de psicólogos, psiquiatras, en un gran informe. Pero el gran informe no es su valor en términos de contenido o de calidad, sino que de la aplicación de instrumentos. Ah, y esto es lo típico, la metodología, como si supieran, pero siempre preguntan, ¿y cuál fue su metodología? Siempre, siempre nos preguntan, ¿y qué técnicas utilizó? Y es muy divertido porque muchas veces uno le dice historia de vida, entrevista a profundidad, etnografía, te empiezan a mirar con cara, pero ya el hecho de argumentarles, citarles, tú ya estás dando un ejercicio de una fuente de poder. Eso es todo otro elemento. Ahí tengo un gran colega de Temuco, se llama Fabián Lebonic, que también es perito, somos peritos, él en Gualmapu, yo en el norte, y que él trabaja mucho la performatividad de los tribunales de justicia, porque esto es un tema. Por ejemplo, yo como perito hago una puesta en escena como perito. Siempre nos dicen, por favor, parte dando todos tus títulos. Siempre nos piden, porque eso nos da una condición de reconocimiento de un habla. Y además muy directivo, porque ustedes saben, es horroroso. Yo me tengo que memorizar todo, porque además muchas veces te tratan de pillar, me acuerdo en el caso de consumo de marihuana, ¿cuántos gramos tenía el imputado? Se empieza a titubear, ay, que usted lo maneja bien, me tengo que memorizar, porque tú no tienes derecho en la defensa, en la presentación en tribunal oral, de tener documentación. Los defensores, los jueces, la fiscalía, todos tienen los papeles, tú tienes que estar memorizando. Pero a la vez tienen conexión a internet. Entonces a mí me pasa muchas veces que estoy haciendo la defensa y veo cómo el fiscal me está googleando. Así, por eso es súper interesante. Yo voy hablando de la dimensión de los contenidos, pero ahí podemos hablar de la performatividad, del poder, del lugar de los tribunales de justicia como un espacio donde se dan todas estas dinámicas que son súper interesantes. Y como yo le decía a Fabián Lebonic, alguien que ha trabajado justamente esa dimensión. Bastante brutal, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. Imagínate, yo como perito me pongo nerviosa. Imagínense lo imputado o lo imputado. Yo siempre pienso eso. Si yo como me siento casi culpable de no sé. Claro. Y otros casos muy entretenidos, con esto ya voy terminando. Hay una causa de, bueno, que es bien emblemático, que fue la primera causa que logramos despenalización del uso de hoja de coca. De un comerciante boliviano, estaba penalizado, estaba con prisión preventiva. Y ganamos esa causa, fue la primera causa con el argumento del convenio 169, donde la facilitadora Inés Flores, como siempre, se lució y fue gatilla. Pero yo ya llevaba como 6 horas, porque a ti te llevan, tienes la misma condición de testigo. Entonces como testigo te llevan a una sala hasta que tú puedas hablar, y si te toca hablar 8 horas después, estás 8 horas encerrada en una sala. Entonces ya íbamos por varias horas y ¿qué pasa? Y de repente me llaman. Dice, pero no la llamamos, no la llamamos para declarar, porque tú vas a declarar como perito, sino porque tenemos un problema. Llevamos un rato en pausa y queremos que usted como antropóloga nos pueda resolver esta pausa. Decía, esto es lo más raro que me llamaron. Me llamaron a la tribuna. Y era que uno de los personajes que estaba, declarando, era un dirigente aymara. Y como dirigente aymara, uno de los símbolos importantes de autoridad es el uso del sombrero. El uso del sombrero te da elemento de autoridad. Y la fiscalía decía que les parecía una falta de respeto y que no querían seguir, no estoy mintiendo, que no querían seguir el juicio mientras el caballero no se sacara el sombrero. Entonces, ¿cuál era el argumento fiscal? Que además ese caballero se presentó como core y en la foto del core no salía con sombrero. ¿Y por qué ahora sí? Entonces me llamaron como a la antropóloga, interesante. Como antropóloga, a ese, bueno, dije, es que, y ahí dije, es
un elemento de autoridad el uso de sombrero, y cuando era core no estaba trabajando su dimensión de autoría originaria, y como autoría originaria, es, y siempre hago la analogía, es que usted le diera a un cura que se sacara la sotana. ¡Ah, qué bueno! Y prosigue. Imagínense, o sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Claro, qué bueno. Por eso son súper interesantes. O sea, siempre digo, la pericia es una parte, pero todo este otro escenario es súper interesante de analizar, de describir, de ver. Muy entretenido tu trabajo. Oye, yo tengo una pregunta, tiene que ver con la militancia. Porque una vez también vi un peritaje que intentaba salvar la situación de alguien que era mapuche, pero a mí ese peritaje creo que no fue considerado finalmente, porque yo lo vi y era un muy mal peritaje. Era un muy mal peritaje porque intentaba por todos los lados posibles buscarle la justificación, cosas que yo como antropólogo que algo conozco ya me parecía que era de un extremo. Era como el esencialismo al revés, como estirar los argumentos para que finalmente pueda haber algún contexto de que se consiga. Yo creo que muchas veces ese argumento también son los defensores los que te tratan también a ti de estirar el chicle, a mí me ha pasado. Claro, entonces ahí yo lo que veía era que ese perito, más que perito, había sido un militante de la causa que estaba intentando justificar como fuera para que la persona fuera inocentada. Entonces, ¿cómo opera ese juego y cómo opera el trabajo con lo técnico? Porque yo creo que, conociendo, porque estoy casado con una jueza, el lenguaje jurídico y todo eso, la importancia que tiene lo que tú acabas de mencionar, los títulos y todo eso, pero sobre todo el procedimiento, que yo creo que es tan importante, el que sea la forma estructural, el peritaje, la forma de entregar los argumentos, y qué argumentos se entregan, y que esté desprovisto de toda posibilidad de que alguien te diga, no, eso es una opinión suya, yo opinión militante, no es un argumento técnico, ¿no? Sí, yo creo, bueno, siempre ese hilo, esa fisura, ese límite, siempre son súper complejos, porque yo sí reconozco que obviamente yo soy militante de las causas que defiendo, por decirlo así, pero una pericia es todo lo contrario, tú tienes que tratar de manejar un lenguaje de mucha neutralidad, el lenguaje que yo tener, el contexto social y cultural dado son tales características, y estas características de un contexto social donde vemos repetición, donde vemos normatividad y donde vemos pauta de comportamiento que son emblemáticos en el contexto aymara y que tal investigador ha trabajado, esto se repite en el caso del imputado. ¿Te das cuenta? Así se tiene que trabajar. Porque si no te hacen pisar el palito que yo dije, ¿y usted qué opina de? Yo estaba... Siempre me acuerdo que mi primera sensación es contestar y después recular. Entonces, es súper importante el orden de los argumentos respecto a que es una conducta. Y para que sea una conducta y una pauta de comportamiento tiene que ser consciente, repetitivo y responder a una práctica cultural. Si no se ve como un hecho aislado, si no se ve como una justificación dada por ningún argumento que le dé eso, olvide. Entonces, uno de los órdenes, a ver, por ejemplo, lo que yo hago mucho y que tiene que ver con, primero, territorializar el caso. Siempre trabajo mucho con los lugares de origen de la persona, con mapa, con fotografía, con el sistema de autoridad vigente, y me pasa muchas veces con los propios imputados, que me dicen, ¿por qué me están preguntando esto? Les pregunto, por ejemplo, en el caso de aymara, si sus papás fueron autoridad, si fueron pasantes, si fueron pasaron una fiesta, si tocó en una tarqueada, si, dice, ¿por qué eso? Porque yo quiero saber qué tanto participas de la lógica comunitaria respecto a las responsabilidades y respecto a tu participación de festividades. Y eso me da un contexto de pertinencia, aunque no lo pareciera. Y es como súper interesante. Y eso por lo menos a mí me ha logrado acercarme desde la lectura de contextualizar, incorporando la historia local, la historia familiar, y cómo sus prácticas personales se inscriben en estos horizontes. Por eso también, por ejemplo, otra estrategia súper importante, y no como perito en Chile, sino como otras personas de testigo y testiga, es citar a autoridades de la comunidad que hagan el ejercicio de reconocimiento de esa persona como parte del ejercicio comunitario. Por ejemplo, en el caso de Rastafari, eso es súper delicado porque, claro, el consumo para ellos era unos hippies que fumaban marihuana, y era súper interesante porque las causas que me tocó a mí trabajar era parte de un tabernáculo del sur de una comunidad Rastafari donde él iba a misa todos los domingos, era parte del equipo de fútbol y sus hijas habían sido bautizadas, podríamos decir, desde su práctica religiosa Rastafari.
Y ahí llevamos como testigo a un sacerdote Rastafari. Entonces ahí le dimos toda la impronta de religiosidad como práctica de su consumo de marihuana, además de otro tipo de práctica. Pero no porque era rasta, era dado que fumara marihuana, ¿se entiende? Entonces esa rigurosidad de la estructura social, familiar y local, creo que es súper importante la construcción del argumento. Yo siempre parto con eso. Por ejemplo, el territorio y llegar a la persona. Y en el caso migrante es súper interesante porque la migración y los circuitos hacen, por ejemplo, siempre hay un caso, muchas de las personas que están imputadas por tráfico de drogas, lo que llamarían burrero o burrera en Arica, muchos vienen de Tacna. Entonces tú dirías, bueno, pero ¿por qué tienen la causa? Pero son casi todos de Cono Sur. ¿Y qué es Cono Sur? El barrio migrante aymara por excelencia de Puno. Y ahí tú empiezas a hacer todo el circuito migrante, donde quizás ya tiene una vida dada en un contexto urbano, pero donde siguen participando en el sistema de autoridad, siguen volviendo a la comunidad a cumplir los compromisos que ellos establecen como miembro de la comunidad, siguen yendo a pastorear en algunos periodos, siguen tributando a lo comunitario, significa que ahí no se pierde el lazo de comunidad, sigue siendo sujeto comunitario. Como también me he encontrado casos que no. También, ojo, yo he rechazado causas cuando encuentro que ya no hay cómo sostener el fundamento antropológico. Me ha pasado un par de veces. También tengo algunos casos que por temas personales he decidido no hacerlo. Por ejemplo, el caso de violencia hacia mujer. Hay un tema ético personal, he decidido no tomar las causas. Oye, una consulta, ya la última, ya vamos a terminar, pero ¿te tocó el caso de Juan Cutipa? ¿Lo conociste? Este señor que fue a Punta Arenas con hojas de coca, y creo que en el sur, pero que era enviado por la CONADI, que lo tomaron preso, pero también, no sé si por tráfico, que sí. Estuvo preso. Sí, no me tocó la causa, pero la conozco, porque además es bien emblemático. La ley de tráfico de droga, la ley 20.000, tiene una frase que es muy, muy compleja, porque en Chile se penalizan los ingredientes que permiten la confección de droga. Significa que la hoja de coca no está penalizada per se, pero alguien puede interpretar esa cantidad de hoja de coca como insumo para hacer cocaína. Es un precursor. ¿Sí? Exactamente. Entonces, por ejemplo, y eso se da mucho en la cantidad. Por ejemplo, en el caso que yo tuve, el último eran 60 kilos. Y para la persona, justamente 60 kilos, tanto para la fiscalía como para que lo detuvieron, aplicando la ley 20.000, era materia prima para cocaína. La gente no sabe que con 60 kilos, con suerte hace un gramo. O sea, además también ahí hay ignorancia, y de hecho siempre lo planteamos. O sea, en términos de cantidad, es una cantidad que parece muchísima y no lo es. Entonces, lo que ahí hacemos respecto al consumo de la hoja de coca tiene que ver primero con el contexto dado al uso de la hoja. Por ejemplo, este caballero que nosotros lo detienen, boliviano, a él traía hoja para una ceremonia de Inti Raymi en Cerro Sombrero. Y está la carta de las organizaciones CONADI solicitada. Utilizamos esa carta. Segundo, indicamos ya los factores químicos de elaboración de cocaína, que claro, 60 kilos suena muchísimo, pero para hacer cocaína es pesado. Tercero, además, en los territorios donde circulan no hay laboratorios clandestinos de elaboración de cocaína. Nosotros más bien no somos territorios de laboratorio, sino de circulación. Y eso es súper importante, esos son datos que también fuimos incorporando. Ojo, todas estas cosas yo no sabía. Obviamente uno estudia, investiga para dar estos otros argumentos. Y finalmente, la equivalencia, nuevamente. Nosotros dijimos, y me acuerdo, estábamos en juicio. Mire lo contradictorio. Por una parte, el Estado penaliza supuestamente por tráfico, y al mismo tiempo el propio Estado, a través de CONADI, estaba repartiendo más de 200 kilos de hoja de coca para la festividad del Inti Chamanti, la fiesta de Sol Narica. En una parte el Estado compra y en el otro el Estado criminaliza. Entonces era interesante jugar justamente con la analogía. Pero ahí, claro, las cartas, hubo declaraciones de dirigentes indígenas, llevamos también a personas de CONADI que declararon a favor del imputado. Todo eso le dio una situación de legitimidad. Y también aplicamos justamente la normativa internacional donde, si bien la ley internacional, el convenio internacional de estupefacientes tratado solamente ha despenalizado en Bolivia por su uso cultural, utilizamos esa figura diciendo que también estamos en una territorialidad transfronteriza.
que debiese operar también como una condición dada en su uso en el marco de festividades andinas. Oh, genial, genial. Bueno, les agradecemos, te agradecemos a ti, Francisca, creo que ha sido un aprendizaje enorme y además todo un campo que se abre y que sería, bueno, es muy interesante de poder formarse en esa línea, en un programa de magíster como el que vamos a tener. Y nada, pues le agradezco a Emma y a Dante, a Benjamín, bueno, a Judith que estuvo ahora con nosotros, también a Elena que se tuvo que ir, dejó un mensaje que ahí se contactaba con nosotros, y quedan invitadas e invitados para la última sesión que me van a tener a mí, así que ahí ya dijimos, si no quieren venir no vengan, pero bueno, es la última sesión del ciclo que lo vamos a hacer este jueves, vamos a tener a la profesora Capaldo que me va a estar aquí haciendo la labor de conducción, y nada, agradecerles nuevamente y nos estamos viendo entonces el jueves. Que estén bien. Gracias. Chao, un gusto. Chao. Chao, nos vemos. Chao.